Pero como no se ve el auténtico amor como es, yo debo de aceptarlo. Los que estamos al frente de cualquier entidad, de cualquier autoridad, le tenemos que pedir, sobre todo a ese ser creador supremo a quien le damos distintos nombres, yo le doy el nombre de Dios, le tenemos que pedir sabiduría para poder entender las cosas. Porque si no tenemos sabiduría, no podemos. Y hay muchos textos bíblicos que quisiéramos citar, pero cuando se habla del tema del amor, que es proyección, que tiene unos principios, que sustenta algo el amor, el rey Salomón, si vemos la historia del rey Salomón, él no le pidió al Señor mucho dinero, más años de vida. Le pidió sabiduría. ¿Y para qué le sirvió la sabiduría al rey Salomón? Aunque la historia sí, más después, más adelante, el rey Salomón se perdió porque entró con muchas mujeres y al final, pero la historia sí, al final. Pero al principio el rey Salomón le pidió al Señor sabiduría. Y eso es lo que tenemos que pedir todos los que estamos aquí, sabiduría. Tengamos o no tengamos una función social, el hecho de vivir en una sociedad, hay que tener sabiduría, porque hay que entender que el otro también tiene dignidad. Y más aún todavía, hay que pedirle doble sabiduría a Dios cuando uno tiene una función social, un rol social, con mayor razón, para que uno pueda hacer las cosas bien, sustentadas por un auténtico amor. Eso pídanle ustedes al Señor, yo eso le pido al Señor que me dé sabiduría, sin descartar que somos humanos, podemos errar. Luego entra otra virtud, muchas virtudes, la humildad. A la par de la sabiduría está la humildad. ¿Qué es la humildad? Es estar en la verdad. Y estar en la verdad implica saber quién soy. ¿Para qué estoy? ¿Quiénes están a mi alrededor? ¿Qué esperan de mí? Esa es la verdad. La verdad objetiva es la adecuación de la mente con la cosa. Es decir, si este es un salón, yo no puedo decir de que este es un estadio. Es un salón, no es un estadio. Si este es de color blanco, ¿por qué le tengo que decir negro? Esa es su verdad objetiva. Eso no es amor. Cuando hay sabiduría, entonces se sabe la verdad de la verdad. Lo que es blanco es blanco, aunque me cueste, aunque eso implique para mí sacrificio. Pero cuando no hay sabiduría, se pierde el sentido de la verdad. Entra mi verdad subjetiva. Aunque para 100 personas este es de color blanco, pero para mí esto es de color negro. Esa es una verdad subjetiva, su verdad. En cambio, alguien que tiene sabiduría y está al frente de una sociedad, de una entidad, la verdad es la verdad. Y la verdad nos hace ser libres. Y a través de la verdad viene el progreso, el desarrollo, la realización personal y social. Por eso la humildad es muy importante. Alguien que está al frente de una entidad, de cualquier ámbito donde nos movemos, cuando hay humildad, uno sabe que uno es humano, uno no es perfecto, y uno debe de reconocer su error, y eso es estar en la verdad. Y cuando uno reconoce su error, hay progreso, hay desarrollo personal, me hago más humano. Y el que se hace más humano ha entendido su dignidad y la razón de ser de su existencia. Por esto es muy importante ver esto. Al final, la función de ustedes en la sociedad es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque a través de ustedes la sociedad progresa o se estanca. Por eso, al final del rudo camino, como decían muchos masones, me gusta esta frase, tantas cosas que tienen sus cosas también, al final del rudo camino, cada quien es arquitecto de su propio destino.
principio es ser un poco egoísta, pero dice verdad. Si nosotros entendemos la razón de nuestra existencia, somos arquitectos de nuestro propio destino, somos arquitectos de nuestro propio desarrollo personal. Y cuando uno es arquitecto de su propio desarrollo personal, hay una proyección social. Uno subsidia a aquel que no ha entendido la razón de su ser. Uno se solidariza con aquel o aquella que no ha entendido la razón de su ser. Y hay una proyección hacia el bien común y viene el desarrollo. No hay desarrollo social si no he entendido la razón de mi ser. ¿Cómo puede haber desarrollo social si yo no he entendido para qué soy? Cuando yo entiendo la razón de mi ser, logro mi desarrollo social, mi progreso social, exploto mi capacidad y pongo al servicio de los demás. Luego viene por añadidura el desarrollo social. Y cada uno de nosotros somos responsables para este desarrollo social. Los que estamos aquí somos los que estamos al frente. Somos el timón para ese desarrollo social. De nosotros dependerá si ese desarrollo es una realidad o ese desarrollo es un fracaso. De acuerdo a la sabiduría que tengamos y de acuerdo a cómo somos. ¿Se habrán preguntado ustedes alguna vez, ¿y yo para qué vine al mundo? ¿Y yo por qué estoy aquí? ¿Y yo para qué sirvo? ¿Y por qué estoy aquí? Y cuando uno se pregunta, uno ya se está cuestionando, ¿quién es uno? Y cuando uno entiende quién es uno, o logra entender algo, ahí viene el desarrollo. La materia nos sirve, las cosas nos sirven para proyectarnos, pero aquí el factor humano es clave cuando hay sabiduría para el desarrollo personal y social. La materia en sí misma nos sirve, por ejemplo, esta cosa en sí misma nos sirve. Si yo no he entendido quién soy y para qué me sirve. Por eso es importante entenderse primero quién soy, para qué sirvo, a dónde voy, qué hago. Y todo es amor. Por eso a veces nosotros cuando hablamos de amor, a veces reducimos el amor, empobrecemos el amor. El amor pues es alegría, es sentirse bien, y cuando estoy bien jodido, eso no es amor. Usted, por ejemplo, cuando tiene que, a través de la estructura de su comunidad, a través de su organización social, en comunión con la estructura central, que es la municipalidad, pues planifica un proyecto, al final el proyecto sale todo, pues le tienen que dar algún reconocimiento, le tienen que decir, qué bien se siente, ¿verdad? Pero cuando el proyecto no funciona bien, lo madrean a uno, lo pelan a uno. ¿Será que decimos, qué bien se siente ser cocode, qué bien se siente ser alcalde auxiliar, cuando no es madreado? Regularmente no decimos eso. ¿Por qué? No hemos entendido qué es el amor. Si lo buscamos por brutalidad, lo merecemos. Pero si intentamos hacer las cosas con un margen de error, puesto que somos humanos de materia, intentamos hacer bien las cosas con una rectitud de intención, y si nos sale mal, sin ninguna mala intención, y nos tratan mal, eso es amor, eso es sentirse bien, eso es decir, también esta es felicitación. Y ahí es donde entra la humildad, para estar en la verdad y corregirse. Y el progreso no se estanca personal, ni mucho menos el progreso social, va en vías de desarrollo. Por eso es importante